Hola amigos, continuamos con el tutorial de Lightroom y empezamos por ver pues, la columna de la izquierda, ¿no? En este caso, pues donde están las carpetas. Ahí mismo vemos con una lucecita verde lo que tenemos conectado ahora mismo a nuestro ordenador. Aquí hay más cosas que no la vemos en verde, quiere decir que esos discos duros no están conectados, con lo cual podemos accederlo conectado. Por ejemplo, aquí en el disco T que tengo imágenes que no conectadas, ¿no? Y aquí pues aparecen, pues, justamente si queremos ver una carpeta, pues con picar en ella, ¿veis? Aparece aquí lo que hay en esa carpeta. Picaremos en cualquiera de ellas, ¿no? Picamos en esta, y aparece ahí. Al lado de la carpeta, pues sale una cifra que es el número de imágenes que contiene esa carpeta, ¿no? Cuando queremos ver, o algunas veces, pues no se ve la imagen de lo que hay, no aparece. Pues para ver dónde está, damos a botón derecho de la imagen y decimos mostrar en explorador. Aquí. Y te aparece en el explorador dónde está ubicada la imagen. En este caso, pues en la carpeta Peñón del Cuerpo, en la carpeta 2015, en la carpeta Descarga, dentro del disco T. Así nos vamos aquí también a todas las imágenes. Aquí arriba del todo, la columna de la izquierda. Si picamos en todas las fotografías, vemos las fotografías que hay en este catálogo, concretamente pues 24.767. Y ahí podemos acceder a todas ellas, estarán ordenadas como yo le pongo aquí. En este caso lo he puesto por orden de captura, ¿no? Con lo cual digamos que están ordenadas en un orden cronológico, ¿no? En el momento que yo pincho una foto, por ejemplo en esta, ¿no? Aquí a la derecha, debajo del histograma, me está diciendo que es una previsualización inteligente. O sea, quiere decir que esta imagen no está ahora mismo conectado el disco duro donde está realmente el ordenador. La puedo ver porque tengo una previsualización inteligente, ¿no? La puedo incluso verla ampliada, ¿no? Pero lo que no podré es extrapolarla, sacarla del Lightroom, ¿no? A otro sitio, ¿no? Puedo incluso hasta revelarla si quiero. Si fuera el módulo de revelado, ¿no? Tengo opción. Este es el módulo de revelado, que ya lo veremos posteriormente, ¿no? Y ahí incluso pues, puedo hacer un revelado de la imagen. Oscurecer, en fin, lo que yo quiera hacer, ¿no? Pero no puedo, por ejemplo, pasarla a Photoshop ni pasarla a otro sitio, ¿no? Simplemente se queda aquí en el catálogo hasta que no conecte el disco donde realmente está, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar la imagen, pues me daría con el botón derecho, mostrar en explorador, ¿no? ¿Ve? Y aquí me está diciendo su ubicación anterior, donde estaba, ¿no? Quiere decir que este disco no está conectado al ordenador o por alguna causa he cambiado algo, había algún problema, o sea que si estuviera, buscaría yo realmente en este disco, si está aquí conectado, ¿dónde está? Le daría a buscar. Y ahí me aparece, ¿no? Carga. Ah, sí, pues ahí está. Por alguna causa, pues no ha salido, ¿eh? El archivo 3645, exactamente. Algún problema tiene que haber habido que la foto se ha perdido la conexión. Entonces, le damos aquí ahora. Esta es la imagen, le decimos seleccionar. Y ahora sí, ahora si me voy aquí, me dice que es la original más previsualización inteligente. Entonces, esa es la forma de buscar una imagen si por cualquier causa no desaparece de su conexión. Esto siempre nos ocurrirá cuando vemos aquí un interrogante, ¿no? ¿Veis? Todas estas carpetas que estamos viendo, pues como decía antes, si le damos, pues nos aparecen aquí las imágenes que están en esa carpeta solamente, ¿no? Sin embargo, si hay por aquí alguna con interrogante, vamos a buscar por ejemplo por aquí, ¿no? ¿Veis? Estos interrogantes, pues, a veces pues no aparecen, ¿no? Entonces tendríamos que hacer esa opción que hemos visto, ¿no? El botón derecho, ¿no? Por ejemplo, buscar carpeta que falta, ¿eh? Y aquí nos iríamos a nuestro explorador a buscar esa carpeta. Concretamente me está diciendo que busque la del 15319 en el disco T, ¿no? Entonces
Me voy aquí al disco T. Para que no ocurran estas cosas, es muy importante que todos los cambios que hagamos a partir de ahora lo hagamos desde Lightroom, no desde fuera de Lightroom, como quizás estamos acostumbrados. O sea, si yo quiero cambiar esta carpeta de sitio, no la haría fuera de Lightroom, porque cuando vengo aquí, pues entonces suceden estas cosas, ¿no? Quiero decir que para cambiar una carpeta, por ejemplo esta de aquí, ¿no? Ponerla a otro lado, le daríamos al botón derecho y aquí me permite pues cambiar el nombre de la carpeta. Eso también debo hacerlo aquí, ¿eh? O todas estas opciones que hay aquí. O simplemente pues pincharla y arrastrarla al sitio donde quiero poner la carpeta. O sea, acordaros bien de que todos los cambios hay que hacerlo desde el Lightroom. Si hacemos esto fuera del Lightroom, luego tendremos problemas aquí para encontrar las imágenes por aquí, porque aquí le hemos marcado ya una ruta y luego si la variamos, pues volvemos loco el programa. Vamos ahora con las opciones de visualización. Bueno, dijimos que para ver las imágenes en miniatura, pues picamos aquí abajo en vista cuadrícula o activamos la G en el teclado. Para que esto baje, pues le damos aquí al deslizador o también con la tecla avance página va avanzando. Si quiere hacemos retroceder, pues sería con retrocede página para arriba. También dándole con la rueda del ratón para arriba o hacia abajo también la movemos. Y para que las miniaturas se hagan más grandes, pues aquí abajo donde pone miniaturas, ¿veis? Pues le daremos hacia la derecha o le daremos hacia la izquierda. Desde arriba, vista, estilo de vista cuadrícula. Pues aquí podemos marcar lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, celdas compactas, mostrar extra, mostrar insignia, lo que queremos que se vea en nuestra cuadrícula, ¿no? Dándole aquí al botón, pues quedará aquí marcada, ¿no? Y para ver esas opciones, pues le daremos a Control J o Command J en los que tengáis Mac. ¿Veis? Aquí nos aparece un cuadro donde ahí activaremos qué queremos que se vea, ¿no? ¿Veis? En este caso, las celdas compactas, que son las que hemos elegido, ¿no? Pues mostrar elementos interactivos, definir matiz, ponerlo en 40%, indicadores, en fin, todas estas son cuestiones personales, ¿no? Lo que queremos que aparezca, ¿no? Número de índice, en la etiqueta superior el nombre del archivo, en la etiqueta inferior clasificación y etiqueta. ¿Vale? Esto es lo que nos va a ocurrir aquí, ¿ves? De sala arriba hasta abajo, ¿no? Y mostrar una cabecera con etiquetas, con el nombre del archivo, con el ISO, exposición, todo eso, ¿no? Y en la vista de lupa, pues también podemos poner aquí lo que queremos que se vea en la vista de lupa. Yo esto lo tengo quitado, ¿no? Pero vamos, si lo pones, pues ¿ves? Aparece aquí arriba los valores estos que hemos seleccionado aquí. No me interesa que salga, lo quite. O sea, aquí donde vosotros activáis todo lo que queráis que se vea en vuestra imagen. Todo eso que vemos aquí en la imagen, ¿no? El número, el texto, las etiquetas, todo eso. Lo activáis desde ahí, desde vista, estilo de vista cuadrícula y las opciones en vista, opciones de visualización o control G. Bueno, ¿cómo manejamos la lupa? Pues ponemos una imagen, por ejemplo, esta la queremos ver más ampliada y dándole al espacio, pues la vemos arriba. Si le damos a escape, vuelve donde estaba. También podemos hacerlo con doble clic. O también podemos hacerlo con la letra E. Y también podemos hacerlo pues picando a la derecha de las cuadrículas en vista de lupa. Estas son las formas que podemos verlas. El manejo del zoom, pues dándole la tecla intro. Y ahí se ampliaría. O también si le damos el espacio dos veces. Con la mano que sale, por ejemplo, por supuesto, podemos mover la imagen para verla. Un nuevo clic
la redujo a donde estaba, ¿no? Y si queremos verla en pantalla completa, le damos a F. Y se ve la imagen entera en pantalla completa. Otra vez con F, regresa a donde estaba. Si le damos a la tecla L de luz, se atenúan, como veis, los paneles laterales, superior e inferior. Si volvemos a darle otra vez a la L, se queda solamente la imagen. Si volvemos a darle otra vez a la L, vuelve donde estaba. Como veis, es muy parecido a muchas de las aplicaciones, como por ejemplo Photoshop, cosas así, ¿no? Sería interesante trabajar aquí también con dos monitores. Yo lo vengo haciendo desde que empecé la imagen digital y es muy cómodo, sobre todo para trabajar con Photoshop. Y aquí también, pues por ejemplo, si yo quiero tener esta imagen aquí abierta y quiero tener todas las imágenes en cuadrícula en vez de aquí abajo toda entera en una pantalla, pues le daría la tecla F11 y de esa manera activamos el segundo monitor que tengamos. Hay varias combinaciones que os pondré si acaso en un cuadrito por ahí para que lo veáis, ¿no? Para que se pueda ver pues distintas opciones, ¿no? Vamos a los metadatos. Lo tenemos aquí en la columna de la derecha. Aquí veis metadatos. Esta es la información que va en el archivo. Algunos de ellos se pueden editar y otros no. Los metadatos ESIF, que se llaman, lo tenemos, ¿no? Son los datos referentes a la captura de la imagen, ¿no? La fecha, la hora, la cámara, la lente, la apertura de la exposición, el ISO, todos esos datos, ¿no? Y el IPTC es un conjunto estándar que lo usan las agencias y los bancos de imagen para poner los datos del autor. Y luego están las palabras clave que introduce cada uno para clasificar su foto y que ahora veremos cómo se hace, ¿no? Los metadatos así se pueden modificar algunos, como por ejemplo hora de captura. Hay veces cuando vamos a un viaje donde hay cambio horario, por ejemplo estas imágenes que hice en La Habana, pues el día de llegada llega uno con el jet lag y eso, y lo primero que hace es no acordarte de cambiar la hora en la cámara, ¿no? Con lo cual luego vemos una imagen como esta, ¿no? La tomé pues por la mañana cuando me levanté y aquí vemos en los metadatos que la foto está tomada a la 1 de la madrugada. Esto no es así. Entonces, para cambiar la hora, nos iremos a biblioteca. Dentro de biblioteca, el módulo este, nos vamos a metadatos y ahí en metadatos buscamos editar hora de captura, aquí. Y ahí nos sale un cuadrito donde podemos adelantar, retrasar una hora determinada. En este caso lo que quiero es adelantar o retrasar una hora. Y entonces aquí, en el caso de Cuba, pues son menos 6 horas que aquí. Le pongo menos 6, ¿no? Y le damos a cambiar. Eso, si son todas las fotos, pues lo que haríamos sería señalarlas todas con control A y volveríamos otra vez a metadatos, editar hora de captura y ahí pues me está diciendo la hora original y aquí para poner la hora corregida pues pondríamos aquí pues menos 6 horas, ¿no? Y entonces le daríamos a cambiar todo. Bueno, como veis, eso está bastante bien, ¿no? Para los despistados que no sabemos poner esas cosas. Ya vimos cómo crear la plantilla de metadatos en su momento, ¿no? Donde podemos poner también pues, el autor, el copyright y todas esas cosas para que luego nos aparezcan aquí en esta columna de la derecha, ¿no? Donde están los metadatos, ¿no? Aparte de la toma, pues también veremos los valores. Si hemos puesto la plantilla, pues quién es el autor, en este caso pues el creador Juan Miguel Alba, y poner los datos que queráis, pues de vuestro teléfono, correo electrónico, sitio web, en fin, todo necesario. Incluso sería interesante el estado del copyright, que sea con copyright y Juan Miguel Alba. Que coja la foto en cualquier lado, si ve los metadatos y que tiene su autor, se lo pensará un poco antes de hacer uso de ella. Vamos con las palabras clave, algo que me gusta bastante de este programa. Aunque también lo tiene lógicamente el programa de Adobe Bridge, pero aquí lo veo mucho mejor, más completo, bastante todo, ¿no? En la columna de la derecha, pues nos iremos a la zona donde pone palabras clave, ¿no? Y ahí, pues nosotros podemos elegir nuestra palabra clave, ¿no? Por ejemplo, aquí veo una serie de imágenes que tomé en Etiopía, ¿no?
Entonces, pues la palabra clave pues sería Etiopía, ¿no? Entonces podemos escribirla directamente en el cuadro. En el momento de escribir, ahí me va saliendo ya, veis, si le doy con la E, todas las palabras que tengo con la E, si le doy con la T, pues ya sale Etiopía y automáticamente no hace falta ni que la escriba entera, ¿no? Entonces le doy intro y ya eso tiene Etiopía. Hombre, si veo que son más imágenes, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, pues pincho la primera y la última con mayúscula y directamente, pues veis, aquí ya debajo me está dando sugerencia de palabras clave. Entre ahí Etiopía, pues marco aquí Etiopía y ya sale ahí arriba Etiopía para todas las palabras claves que hay ahí. Se puede poner más de una palabra clave. Por ejemplo, estas imágenes corresponden a un rito de iniciación de la tribu Hammer, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner tribu Hammer. Si ya lo tengo escrito, pues por aquí buscaré en sugerencias, ¿veis? Y aquí, por ejemplo, lo pone Hammer Tribus Etiopía, ¿no? Entonces, pues, puedo darle aquí, ¿veis? Y ya sale aquí, Hammer Tribu Etiopía, y sale todo. Si son varias, vuelvo a repetir que marcamos. Si son correlativas con mayúscula, y le damos a Hammer Tribus Etiopía, y aparece ahí automáticamente en las palabras claves aquí arriba. Y así pues iremos poniendo palabras clave. O sea, aquí abajo podemos escribir, por ejemplo, rito iniciación. Le damos a intro y ya pasa arriba. O sea que una misma imagen puede tener muchas palabras clave, todas las que queráis ponerle. Mientras más, pues mejor, ¿no? Porque luego para el sistema de búsqueda es interesante, ¿no? Porque luego cuando quiera buscar, digamos, pues imagen en mi ordenador, pues miré la búsqueda, ¿no? Señala aquí ya toda la fotografía, ¿no? En este caso, ¿no? Y puedo poner, irme aquí al sistema de búsqueda, como dijimos, por ejemplo, en texto, poner palabras clave y ponemos aquí que contiene y aquí poner rito iniciación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ve? Ya me lo está marcando automáticamente. Tengo que ponerlo exacto, ¿eh? Si me equivoco, no sale, ¿no? Y aquí me está poniendo todas las palabras clave de mi ordenador que tienen el rito de iniciación, ¿no? Y tenía 24.000 y pico de palabras. Luego estuviera muy bien organizarlo en el momento que hagamos la descarga para luego un día, por ejemplo, hacer la búsqueda, ¿no? Supongamos que yo ahora quiero hacer pues un proyecto sobre el rito de iniciación de la tribu Hammer, pues es la forma de buscarla. Algo pues importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, como veis aquí, yo tengo ya muchas palabras clave, ¿no? Si me voy aquí debajo, lista de palabras clave, fijaros el montonazo de palabras clave que yo tengo ya creada en este catálogo. Si tengo otro ordenador, en el caso de este un portátil, ¿no? Y yo quiero que estas palabras clave también estén allí, pues podemos exportarlas. Nos iremos a metadatos y le damos a exportar palabras clave. Aquí. ¿Veis? Ahí sale un cuadro. Entonces yo ahí pues pondría un archivo en algún sitio de mi ordenador y le daría en un tipo TXT, como estáis viendo, le daría a guardar y luego pues en el otro ordenador lo que haría sería importarla. Supongamos que estamos en otro ordenador, pues en este caso le daríamos a metadatos importar palabras clave. Y ahí buscaríamos el archivo, le daríamos a abrir. Y entonces ya en ese catálogo de ese ordenador, pues estarían las mismas palabras claves que en este, con lo cual no hay que volver a escribirla, bueno, como veis, pues utilísimo este sistema de las palabras clave. Aquí arriba donde pone palabras clave es donde las crearemos, ¿no? Aquí está la sugerencia de abajo. Incluso se pueden crear conjuntos de palabras clave, ¿no? Conjunto de subconjunto, ¿no? Y debajo donde pone la lista de palabras clave, pues si picamos a la derecha de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver pues las palabras claves que tenga de arquitectura, ¿no? Pues me voy aquí a arquitectura, pincho a la derecha en esta flechita, y ahora me saldrán ahí ya un filtro automáticamente con todas las imágenes que yo tengo puestas de arquitectura, Pongamos que quiero ver las palabras clave de Benaque, ¿no? Un pueblo de la provincia de Málaga, en donde yo hice imágenes por ahí, y entonces están en este catálogo en algún lado, y la busco así tan rápidamente que vimos aquí a Benaque. Ya me está diciendo que hay 29 fotos. Pinco ahí y sale la foto de Benaki. ¿Vale? Me está diciendo que son 98 y vemos pues todas las de Camboya. O sea, fijaros la importancia
en crear estas palabras clave en el momento que hacemos las descargas de las imágenes, para luego poder localizarlas pues, con el tiempo. Para terminar el vídeo de hoy, que no me gusta hacerlo demasiado extenso, vamos a ver las opciones de clasificación y selección de las imágenes. He seleccionado una carpeta realizada en La Habana, Cuba, en mi último viaje del año 2017. Y las formas de clasificación pueden hacerse por banderitas, estas que veis aquí abajo. Concretamente en esta es para clasificar. Y concretamente esta que tiene la X es para rechazar. O sea, imágenes que no nos interesan, ¿no? Y queremos quitarla de nuestro catálogo, ¿no? Y luego hay un sistema aquí de estrellitas, ¿no? Para clasificarla, ¿no? También tenemos otra opción de colores, ¿no? Pero yo para esto lo que utilizo es o bien la estrellita o la letra X, es igual, para eliminar la imagen, y o bien la estrella para clasificarla. Mi método es el siguiente. O sea, empiezo por la primera imagen, la pongo en pantalla completa para eliminar pues, las columnas laterales, le doy al tabulador, así la imagen mejor. Pulso F5 para eliminar también la parte de arriba, ¿no? Y ahí voy viendo las imágenes que van sucediendo. Esta imagen no es que sea muy interesante, pero bueno, a mí me interesa particularmente porque es el lugar del alojamiento donde me quedé, ¿no? Realmente, pues en este balcón de aquí, ¿no? Ahí estaba mi alojamiento, desde donde veía el malecón perfectamente, y estaba situado en una zona muy interesante para mí porque es en pleno barrio de Centro Habana, donde yo me muevo bastante para hacer fotos, ¿no? Entonces, esta imagen y también esta, que es más cercana, ¿no? La voy a dejar como ese recuerdo, ¿no? Pero no voy a clasificarla, ¿no? Porque me interesa más. Y luego ya pues empezamos a ver imágenes, ¿no? Iremos pasando imágenes y cuando haya alguna imagen pues que me interese, pues iré marcando o bien aquí poniendo las estrellas o bien numéricamente con 1, 2, 3, 4, 5. El sistema de clasificación, como podéis ver, pues va en base al criterio que quieras ponerle, ¿no? Por supuesto que las imágenes que las que luego me quedaré pues son las de 5, ¿no? Entonces vamos viendo imágenes, ¿no? Esta, por ejemplo, pues resulta interesante, vamos a ponerle una de aumento, ¿no? Aquí veo dos imágenes que son muy parecidas, ¿no? Entonces, si quiero comparar las dos, pincho con la tecla Control en las dos imágenes y me voy aquí a esta casilla que pone X y comparación o le doy a la C en el teclado. Entonces aparecen las dos imágenes en las que puedo verla una contra la otra, ¿no? Para ver cuál de las dos me interesa realmente, ¿no? Si quisiera ampliarla por ver si alguna no está bien enfocada o lo que sea, pues con la lupa haría un clip, ¿veis? Y aquí ahora mismo pues me aparecen las dos imágenes. La pone cargando, que todavía no se ha cargado la imagen y puede que no esté perfectamente nítida. Hay que esperar un ratito, ¿no? Si cogemos y la movemos, ¿no? Pues vamos a otra parte de la imagen, ¿no? De esta manera, cuando mueve una, se mueven las dos a la vez. Si quieres mover cada una por separado, pues le das al candado este, ¿veis? Y entonces en este caso solamente mueves esta o solamente mueves esta. Si vuelves a echar el candado, pues ve las dos a la vez. Bueno, aquí como estamos viendo realmente en esta imagen, el enfoque está bien realizado tanto en una como en la otra. ¿Sí? Con lo cual, cuestión de enfoque, pues no está mal. La imagen es casi igual, la única diferencia es que el carrito este está por aquí y este carrito pues, se monta más arriba. Con lo cual, pues no sé, me interesa más esta imagen. Y entonces, ¿para qué me voy a quedar con esta, ¿no? Entonces, si no la quiero, pues aquí debajo pues, le pico en la X y será una imagen que luego puedo eliminar. ¿Ves? Ya aquí abajo pues, aparece la X, ¿sí? Este es un sistema, por ejemplo, que no tiene Adobe Bridge. Entonces me resulta mucho mejor esta comparación que en el Adobe Bridge, donde está esa lupita que le da, que tarda en cargar, en fin, bastante más lento, ¿no? Bueno, pues seguimos con pasando imágenes. ¿Ves? Y aquí volvemos a lo mismo. Hay dos imágenes también similares que hice, ¿no? Pues pincho las dos, le doy a la C o pico ahí, y entonces ahí vemos la imagen, ¿no? Lo mismo, ¿no? Suelo ampliarlas para ver si realmente el enfoque está bien realizado, porque muchas veces en pequeñito no se ve y luego resulta que a lo mejor he elegido la imagen que no estaba perfectamente enfocada, pero de esta manera puedo observar si el enfoque está bien, ¿no? Pues si está bien tanto en una como en la otra. Entonces es cuestión de seleccionar una de las dos imágenes. Me gusta más por la posición de la mano en esta que en esta.
con lo cual voy a seleccionar esta y esta la voy a rechazar para que quiero dos imágenes, ¿no? Y bueno, y así seguiríamos. Si seguiríamos pues con una imagen, ¿no? Esta me resulta bastante interesante, entonces le he puesto cuatro en tirón, ¿no? Y ahora pues vamos pasando. En este caso, en este interior hay varias imágenes similares, ¿no? Entonces, si quiero ver más de dos imágenes a la vez, como en este caso, pico con la primera y la última con mayúsculas y le doy al siguiente icono, el de vista encuesta, o pulso la letra N en el teclado. ¿Veis? Y ahí puedo ver varias imágenes a la vez. 3, 4, 5, 6, 7, las que quiera, ¿no? Aquí lo que pasa es que no hay lupa en este caso, ¿no? Entonces, examinaría las imágenes, ¿no? Veo una, otra y eso. Y aquí pues puedo seleccionar, ¿no? Esta la veo un poquito más clarita, ¿no? La parte del cielo, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que interesa son los elementos que hay, ¿no? Más o menos el encuadre pues prácticamente igual, ¿no? Y no sé, me interesaría más esta. Pues pongo esta la X y esta, por ejemplo, pues no me interesa. Pues, si le doy a la X, se me elimina, ¿veis? Y puedo comparar ahí dos, ¿no? Si en algún momento quiero hacer la comparación de las dos imágenes con la al lado, pulso la X y en este momento pues, podría ampliarla y verla y moverla. Una, dos, tres, cuatro y hasta cinco imágenes del mismo sitio, ¿no? Pues entonces lo mismo, ¿no? Puedo pinchar la primera y la última con mayúscula, le damos a la N o vista comparación y ahí comparamos todas esas imágenes, ¿no? Esta no es igual que esta, con lo cual le doy a la X y la cerramos, ¿veis? Ya se van acoplando. Y ahora aquí, pues esta de aquí, voy a seleccionar cuál es la que me interesa, ¿no? Esta, por ejemplo, no. Está aquí este elemento muy pegado a la esquina, entonces la voy a rechazar, le voy a poner la X y cierro la X de la derecha, la imagen. Ya me van quedando tres, ¿no? Bueno, pues aquí tengo otras imágenes, veis, aquí la posición del cuchillo es mejor que en esta de aquí, con lo cual esta tampoco me interesaría. También la borro porque me voy a quedar con esta imagen, mando a la X, quito. No se borra, ¿eh? La imagen queda en el catálogo. Ahora os diré cómo podemos quitarla. Pero ya con la X está marcada, digamos, es una especie de preborrado, ¿no? Bueno, pues entre estas dos imágenes de aquí, pues me quedaría mejor con esta, ¿ves? Que se ve que el cuchillo ha entrado ahí, está pelando, ¿no? Mejor con esta. Pues vamos a señalarla. Y cerramos y nos quedamos con esta. Si quiero ampliar una imagen sola, pues les doy, como dijimos, con el clic del ratón, ¿ves? Y podemos verla ahí ampliada para ver el foco si está bien. ¿Ves? Está bien el enfoque, ¿no? El elemento principal, que es este, lo que quería está bien. Pues perfecto. Como veis, esta forma de selección es extraordinaria. Es algo que no tiene Adobe Bridge. Y simplemente por esto es lo que me hizo pues decidirme por Lightroom, sustituyendo Adobe Bridge. Aunque no lo sigo utilizando para otras cosas. Pero prefiero este sistema que el que tenía Adobe Bridge, ¿no? Para clasificar, sobre todo imágenes como estas, ¿no? Aquí tenemos una tira también de imágenes muy parecida, ¿no? Primera y última picando con letra mayúscula. Y si queremos compararla, digamos, pero no toda la vez, sino por comparación XY, pues podemos hacerla de esta forma, ¿no? ¿Veis? Aquí tienes una que, digamos, ellos le llaman la que está seleccionada y esta es la candidata, ¿no? Y si quieres ir pasando imágenes, pues le vas aquí a la flechita, ¿veis? Y te van pasando las imágenes, ¿no? Y hago una especie de comparación de una con otra, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues prefiero esta a esta, ¿no? Pues si le das aquí, pues intercambia. Y ya esta pasa aquí, esta pasa ahí. Y ahí vas dando, ¿no? Y vas comparando. Pues ahí en cualquier momento podemos darle a la lupa, ampliar, para ver el zoom realmente si está ampliado. Y la imagen está ampliada, ¿no? En este caso, pues este señor está fuera de foco, porque el enfoque está en esta de aquí. Si quiero abrir el candado y picar aquí, ¿veis? Aquí veo como si perfectamente lo está enfocado. Con el candado abierto podemos mover cada imagen por separado. Con el candado cerrado se mueven las dos a la vez. Y siempre, a cualquier momento dado, aquí debajo podemos poner la estrella y aquí podemos rechazar la foto. Aquí hacemos que la imagen esta vaya avanzando, está aquí. Y cuando queremos cambiar esta imagen aquí por esta, pues le damos aquí y se intercambia.
Aquí a E de comparación, ¿no? Cambiamos y seguimos clasificando. ¿Sí? Vamos pasando y vamos clasificando. Bueno, cuando hemos hecho todas estas clasificaciones, para volver donde estamos, le damos aquí para verlas todas, ¿no? Y si queremos que aparezcan otra vez las columnas laterales, pulsamos de nuevo el tabulador y aparecen, ¿no? Entonces yo ahora quisiera solamente ver las imágenes que tienen un atributo que le he puesto de una estrella. ¿Ves? Pues aquí me aparecen todas las que yo he clasificado como una estrella. Cuidado que muchas veces hay formas de clasificación, como por ejemplo aquí con colores, con, se puede utilizar para otras cosas y eso, y muchas veces pues acotamos el campo. Aquí donde pone igual, es donde pondremos clasificación igual a una estrella. A lo mejor quiero yo ver todas las que tengan mayor o igual que una estrella. Pues entonces aparecen todas las que hay más de una estrella. Aquí abajo del todo me va a decir el número de fotografías que hay en este momento, 85, de las 373, que realmente son las que componen la carpeta. Que quiero ver solamente las que son igual a, pongamos, 3 estrellas. Bueno, pues me salen ahí las que son iguales a 3 estrellas. Solamente 4 imágenes, ¿eh? Puedo contarla ahí, pero aquí abajo te lo dice. Recordad que cuando queremos verlas todas, hay que darle aquí a ninguno, ¿eh? Siempre usar ninguno, porque si tenemos aplicado aquí algún filtro, aquí solamente vemos las imágenes que cumplan los filtros que hemos puesto aquí arriba. Muchas veces pues nos asustamos porque hemos perdido imágenes y resulta que teníamos puesto aquí algún tipo de filtro, ¿no? Las imágenes se pueden mover de un sitio a otro, cambiarla, ¿no? Puedes ponerla en este lugar, pues si queremos cambiar un orden personalizado, ¿no? Para ello, para mover las imágenes, que muchas veces no se deben mover, hay que acordarse de tener desactivada la opción en la biblioteca de mostrar fotografías de subcarpeta. O sea, que irse aquí a biblioteca y donde pone aquí mostrar fotografías de subcarpeta, esa opción debe estar desactivada. Si no, no te deja muchas veces de mover la imagen del lugar. Y es porque tenéis marcado eso. Bueno, finalmente, pues para eliminar todas estas imágenes que estamos viendo aquí con la letra X, pues entonces os iríais a fotografía y abajo del todo eliminar fotografía rechazada. O bien el atajo de control más retroceso. Y ahí me aparecen las imágenes que yo había marcado con la X, aparecen como eso. Y aquí me está preguntando que se van a eliminar 5 fotografías rechazada del disco o solo del catálogo, o sea, solo quitarla del Lightroom. O sea, tenemos esas opciones. Si le damos a quitar, estas imágenes solamente la quita del catálogo del Lightroom y quedan en su carpeta correspondiente. Ahora, si le damos a eliminar del disco, esas imágenes desaparecen tanto del catálogo como del disco donde están. Con lo cual, las he perdido como perdí a mi abuela. Bueno. Fotos pasan a la papelera de reciclaje, lógicamente, que hasta que no la vacíe, quedan ahí, ¿no? Pero en el momento que la vacíe, ya me quedaba sin la foto. O sea que existe la opción de quitar, con lo cual, pues, ya os digo que se eliminarían solamente las imágenes, pues, del catálogo, y siguen su carpeta. O sea, tenéis el criterio de optar por una cosa o por la otra. Cuando elegimos la opción de eliminar del disco, ya digo que se va a la papelera de reciclaje y eso no se puede restaurar a no ser que vayamos a la papelera y la restauremos. Sin embargo, si le damos la opción de quitar del catálogo, si queremos recuperarla, podemos darle a control Z y se recuperan instantáneamente. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Creo que es bastante interesante, sobre todo el tema de clasificación, palabras clave y todo eso. Con lo cual os dejo ahí un montón de trabajo para estos días, ¿no? Antes de finalizar con el módulo este de biblioteca y pasar al módulo de revelado, pues todavía nos quedan algunas cosas que ver, ¿no? Nos quedan por ver las pilas, ¿no? Que tenemos que hablar de ellas. Las colecciones, también algo bastante importante, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Y luego temas de importación, exportación,
Y hablaremos también algo del catálogo en la nube, ¿no? Algo también interesante para poder trabajar desde diferentes ordenadores al mismo catálogo. Pues nada, amigos, pues espero en el siguiente vídeo que os cunda y que trabajéis. Nos vemos, hasta pronto.